¡Hola gente! ¿Cómo andamos? El día de hoy les traigo un video un tanto más rápido, un video un tanto más sencillo, y es que venía a comentarles un poco de las nuevas figuras que han sido anunciadas en la Comic-Con 2023. Antes de empezar, quiero aclarar que solo hablaré de aquellas figuras que parece que de momento sí serán lanzadas al público, ya que podríamos resumir que los anuncios de la San Diego Comic-Con fueron literalmente exclusivos, los anuncios, ya que literalmente la mayoría de figuras, o al menos las de Legacy, casi todas serán exclusivos, ya sea de Amazon o de Hasbro Pulse. Una cosa es que por una parte, pues no me molesta, ya que son de personajes que normalmente no muchos compran, pero por otra, hay algún que otro personaje que yo creo que sí está bastante chido y cuyas figuras están muy bien ejecutadas, así que empecemos con esto. Ya nos anunció una nueva reedición de Hotshot de Transformers Armada, y es que esta nueva versión de Hotshot va a traer por fin a Jolt como un accesorio, y además que va a traer muchos accesorios, va a traer un par de rifles, varios efectos de disparo, y además que la figura de Hotshot va a venir con un acabado de pintura completamente diferente. O sea, es una nueva versión del personaje, y de momento no hay ningún anuncio que se diga de que esta nueva versión vaya a ser exclusiva, ni mucho menos. Solo se nos detalla que es un redeco y un extenso remoldeado, o bueno, mejor dicho, un ligero remoldeado, solo hay unas cosas que cambian, perdón, respecto a la versión de Legacy de Armada de Hotshot. Así que es una buena oportunidad de conseguir al personaje con los accesorios que merece, ¿no? Eso sí, a como está la caja, me suena bastante a que muy probablemente la figura va a ser vendida como un clase Voyager, pero teniendo el tamaño de un deluxe, obviamente, simplemente por los accesorios. Así que un poquito de ojito con eso. Seguimos con Transformers Legacy Evolution Nacelle. Este es un personaje del cual no conozco para nada, no sé ni de dónde viene. Muy probablemente de estos personajes que son completamente desconocidos y que vienen de algún cómic oscuro o de algún episodio poco conocido de alguna serie. Pero básicamente, esta figura va a ser un recolor barra ligero remoldeado de los Seekers de Siege que ya habíamos visto en el pasado, ya que es casi el mismo molde, son los mismos Seekers básicamente, con el mismo modo alterno de nave cibertroniano. Lo único que cambia son los colores, y la verdad está bastante bonito, y se agradece que por lo menos se sigan preocupando en sacar figuras de Legacy Evolution, ya que a partir de aquí continuamos con Studio Series, ya que sí, no hay nada más para Legacy Evolution más que solo exclusivas. O sea, es algo que me sorprendió bastante. Tenemos unas figuras de Shattered Glass de Rodimus versus Sideswipe, que va a ser exclusiva de Hasbro Pulse. Tenemos unas figuras de Cascade y Javelin que van a ser exclusivas de Amazon. Luego tenemos una figura de Nova Prime que va a ser exclusiva de Amazon, y esta sí me duele bastante, ya que está basada en el molde de Optimus Prime, creo yo, de Transformers Cybertron, de aquel Super Optimus Prime que trae un jetpack, que es básicamente un camión de bomberos. Ese molde es fantástico, y es una lástima que este personaje sea un exclusivo de Amazon. Tenemos aquel duo pack que ya había sido filtrado hacía bastante tiempo, y del cual de hecho creo que Prime vs Prime ya tiene las figuras, de Ariel y Dion, aquellos personajes de generación 1 de aquel episodio en el que los Aerialbots viajan al pasado y conocen a un jovencísimo Orion Pax antes de convertirse en Optimus Prime. Y bueno, pues son esas figuras que no importan mucho, la verdad. Si eres un super fan de la generación 1, probablemente te encanten. Y de las exclusivas, la última de estas y la que más me sorprendió fue este pack de los 5 Stunticons de Transformers Legacy. Cosa que, como ya he mencionado yo en los videos de Legacy, los Stunticons la mayoría son bastante meh. Los únicos buenos terminan siendo Menazor, o mejor dicho, Motor Master, ¿no? Y Dragstrip. Pero he aquí lo curioso, y es que este reempaquetado, por así decirlo, de las 5 figuras, tiene, número 1, apariencia de los juguetes de la generación 1 original. Eso quiere decir que va a traer los stickers, los diseños, los acabados de pintura de aquellas figuras de la generación 1 originales. Ya esto va a golpear bastante los bolsillos de los giuneros por ahí, porque van a querer sí o sí hacerse con estas versiones de los personajes. También tiene de cambio que Breakdown tiene una nueva cabeza, y ya está. Eso es todo lo diferente. Eso sí, estos muchachos serán un exclusivo de Hasbro Pulse, obviamente, y estarán disponibles hasta octubre.
Y eso es todo lo relacionado con Transformers Legacy. La verdad me duele bastante, ya que casi todo es exclusivo. Y bueno, a ver, no me duele tanto, pero sí hay, por ejemplo, como Nova Prime, ese sí me duele bastante que sea un exclusivo. Y oye, pues es lo que hay, la verdad. Por suerte, con Studio Series es completamente diferente, ya que todo lo que se ha mostrado de Studio Series va a salir sí o sí a tiendas. Empezamos con el que más me sorprendió y el que creo que sorprendió a muchísima gente, y es la figura de Ultra Magnus clase Commander del 86. Yo pensaba que la clase Commander iba a ser estrenada con el personaje de Stratosphere, pero resultó que no, terminó siendo Ultra Magnus. ¿Y saben qué? Se ve fantástico. Creo que es la mejor figura de todas las del 86. Creo que va a ser de esas que apenas llega a tiendas va a salir volando de los estantes. Tiene muy buenos accesorios, muy buenos acabados de pintura, y tiene la cosa esta de que en su modo vehículo las figuras clase Deluxe del 86 pueden ser colocadas en su tráiler, y eso es fantástico. Es casi el masterpiece más cercano que tendremos de Ultra Magnus en tiendas, así que sí o sí habrá que hacerse con este muchacho. Y lo mejor de todo es que ya está para preordenar en fechas de agosto. O sea, está a nada de que lo puedas conseguir. Así que, oye, es el momento perfecto para tener un Ultra Magnus en tu colección. Y también se van a poder preordenar dos figuras más, las cuales serán un Ratchet clase Voyager, el cual está bastante bonito, se parece bastante al personaje de la película 86. Y un Frenzy, ya saben, el color rojo. Bueno, siempre está la broma esta de quién es Rumble, quién es Frenzy, es el color rojo, es el color morado, pero también tenemos a este personaje para Studio Series del 86 y también va a estar para la preorden, ¿no? Para este mes de agosto. Así que creo que es el mejor momento, si eres alguien que está juntando al cast del 86 en Studio Series, es el mejor momento para hacerte con estas figuras, porque son joyitas, sobre todo el Ultra Magnus. El Ultra Magnus creo que fue el que se terminó llevando la sorpresa de todos en los anuncios. Y con esto seguimos con los Studio Series de Rise of the Beast, que en parte hay bastantes decepciones y en parte hay una que otra alegría. Empecemos con una cosa que creo que a mucha gente no le interesa, la verdad, y es que va a salir el Terrorcon Novacane. Básicamente Novacane es un Freezer 2.0. Dicen que el rostro será diferente, pero lo siento, yo veo las imágenes y yo no veo muchas diferencias con el molde de Freezer. Algo me dice que este clase Core terminará siendo uno de esos terminará siendo uno de estos calientestantes, ¿no? De esas figuras que muy probablemente a la gente no le va a interesar conseguir. Yo ya tengo un Freezer, ¿para qué quiero otro? No sé, la verdad. Es un tanto extraño, ya que inclusive el modo alterno es el mismo, no cambia nada, sigue siendo la misma torreta de siempre. Entonces, no hay como que una razón verdadera para comprarlo. Seguimos con un clase Core el cual me sorprendió bastante y a la vez me decepcionó. Y es que tendremos a Noah Díaz en el exotraje. Cosa 1, eso no es Noah. No se parece a Noah en nada. El casco no tiene como mínimo su rostro. Creo que quizás los de Hasbro se dieron cuenta que hacer rostros en una escala tan pequeña les es muy difícil, ya que recordemos que habían sacado una figura de Sandwich Wiki, creo que era, o de Spike Wiki, mejor dicho. Y oye, esa figura, el rostro era feísimo, entonces probablemente optaron mejor por no mostrar el rostro y hacer solamente un casco. Eso sí, lo que no me gusta de la figura es el pinche modo alterno. No había necesidad de darle un modo alterno a Noah, era solo hacer una figura de acción nada más, no tenían que hacer nada más. Literalmente han hecho que Noah se convierta en el nuevo William Afton, ya que me dirás cómo se va a transformar esa cosa. Tiene pinta de que es el típico Transformer que solo se hace bolita debajo del avión. Y hay una cosita que sí quiero tocar, y es que parece ser, a como está construido, que tiene la pinta de que podremos desmontar el jet entero de la espalda para quedarnos solo con el personaje. Así que, oye, tal vez si haya algo bueno en todo esto de la figura de Noah, yo personalmente me gustaría tenerla para tenerla junto con un Optimus de Rise of the Beast, pero no sé, siento que esta figura la pudieron haber hecho de una mejor manera. Y hablando de figuras que pudieron haber hecho de una mejor manera, tenemos a Nightmare y a Mirage de la clase Deluxe. Dios mío, qué figuras más feas, de verdad. Mucha gente pensaba que la de Mirage iba a tener cambios, porque esta ya se había filtrado ya hace bastante tiempo, pero al final
parece ser que no quisieron recoger cable y sí o sí terminaron entregándonos esto que estamos viendo en estos momentos. El Mirage de la Mainline sigue siendo muchísimo mejor. Y bueno, ¿qué decir de la figura de Nightbeer? O sea, mucha gente está bastante decepcionada con la figura de Nightbeer, ya que literalmente mochila la figura. O sea, lidia con demasiado kibo en la figura. Literalmente hicieron que la figura de la Mainline fuera una mucho mejor versión para conseguir de Nightbeer. O sea, es increíble. A pesar de que el modo alterno me encanta, la de los dos, tanto de Mirage como de Nightbeer, el modo alterno está súper, pero súper fiel a lo que quieren representar. El modo robot es muy decepcionante, la verdad. Y terminamos con el que creo que, junto con Ultra Magnus, es el mejor estudio series que nos han presentado, y es el estudio series de Primal. Esta figura va a ser un clase líder. No se siente tanto por el tema tamaño, ya que creo que solo va a ser un poquitito más alto que Optimus, pero lo que sí trae bastante es, bueno, hablando de detalles, está muy hermosamente detallado. Es literalmente el Optimus Primal que vimos en la película. Puede abrir la boca, tiene buenas articulaciones y lo mejor de todo son los accesorios, ya que trae las dos espadas que este personaje utiliza, unas cadenas que vimos en el tráiler pero que yo creo que no terminamos viendo en la película si no me equivoco, y que creo que esas cadenas serán más para Battletrap que otra cosa, ya que él y la masa esta que lo utilizaba como arma sí llevaba cadenas, así que muy probablemente sea un accesorio más para este último que para Primal. Y por último, pero no menos importante, una hacha de Energon de Optimus Prime de Target. O sea, es como si Hasbro tuviese los huevos así de grandes de vamos a obligarte a comprar el Optimus Prime de Target y te gustará. O sea, Dios mío, qué huevo los de Hasbro de meter un accesorio de otro personaje en esta figura. O sea, wow. Y por último, y porque no era el último accesorio, tenemos la llave Transwarp como accesorio. Eso está muy bonito, es un detalle bastante bonito. De hecho está bastante bien moldeado y pintado, así que, oye, creo que el mejor estudio sería The Rise of the Beast. De momento se lo termina llegando el Optimus Prime, el de esta línea. Y ya está, esas fueron todas las figuras anunciadas en la San Diego Comic Con. También hay una más, pero que más que nada creo que fue una filtración, creo. Y es el tema de que anunciaron que va a haber un pack de los Decepticons del 2007. Pero no es un pack completo, no vienen los 6 Decepticons, solo vienen 4. Hay muchas opiniones divididas por este pack. Yo comparto un poco la opinión de Aubelier, y es de que este pack tuvo que haber incluido, por ejemplo, a los 4 Bs, es decir, los 4 Decepticons con el nombre B, porque por lo menos en el caso de Bone Crusher y de Brawn, son figuras muy solicitadas y que no ha habido mucha distribución de esta, si no me equivoco. Así que, oye, hubiera sido mejor un pack de Barricade, Brawn, Bone Crusher y Blackout, que al final el pack que nos entregaron, ya que es, sí, nos entregaron un Megatron y un Starscream, pero son figuras que en teoría aún puedes encontrar en tiendas y que no son tan solicitadas, ¿sabes? Pero oye, todo dependerá de los gustos. Al final es uno de estos packs que también creo que son exclusivos de, no sé si de Hasbro Pulse o de Amazon, pero oye, eso es lo que hay que tener en cuenta con todo lo que se ha anunciado en la San Diego Comic Con del 2023. Yo en lo personal estoy bastante contento con lo que se ha anunciado, la verdad, más que nada con la figura de Hotshot, la figura de Ultra Magnus y la figura de Optimus Prime, ya que de lo demás, híjole, sí estoy bastante decepcionado. Yo sí esperaba un poquitito más de figuras, la verdad, de mejor calidad más que nada. Y lo que más me decepcionó fue el tema de Legacy, que nos mostraron literalmente puras figuras exclusivas, o sea, casi nada fue de la Mainline. Pero por lo menos medio se compensa con ese Hotshot y con aquel otro personaje. Pero oye, yo creo que pudo haberse hecho algo bastante mejor, la verdad. Y por supuesto, como siempre, les traemos el momento saludos. Un saludo para Luis Humberto Martínez, Martin No 4CW, Joaquín Arts TF, Ultimate Spider Boy Toys, Hot Rod 170, Franco David Pimente, Studio Sub-Zero, Cuchao 95, Just Cyber 1 y Benjamín Medina Toys. Si tú también quieres un saludo, deberás ser de las primeras 10 personas en comentar en este video para aparecer en el siguiente. Quisiera hacerte una pregunta, querida o querido espectador, y es, ¿cuál de todas las figuras de la San Diego Comic Con que han sido anunciadas es la que más te ha gustado? Si te gustó el video, por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este.
Yo soy Mr. Totomomoto y aquí estaré yo, esperando a que saquen a los Minicons de Armada en Transformers Legacy. ¡Todo está pero bien bonito! ¡Yo lo quiero todo! ¡Cochino!